Las asambleístas se acercan, Abel Muñoz. Lo abrazan. Y ahora mismo continúa el debate, se otorga la palabra al asambleísta Pavel Muñoz. Buenas noches con todos ustedes, los legisladores. Buenas noches con el país, un buen domingo, un buen inicio de semana también. Le voy a pedir, presidente, que ojalá no penalice en mi tiempo dos cosas que me obligan la reacción a las palabras dichas por el asambleísta César Rón. Y solamente espero tal vez que pueda saludar o despedirse para decirlo esto. He quedado escuchando con detenimiento lo señalado por el asambleísta César Rón, porque uno en la Asamblea Nacional aprende a respetar y a valorar a los legisladores. Aquellos que, a pesar de tener unas diferencias, como las tengo yo con él, que ideológicamente son inmensas, jamás, jamás hemos debatido faltándonos al respeto. Reconozco en César Rón una persona que nunca ha faltado, ¿no es cierto?, a la dignidad de muchos de los asambleístas, a pesar de que hemos tenido debates acalorados. Y decía esto, presidente, porque lo segundo que quiero señalar es lo que dice César Rón. Y César Rón hace un llamado de atención de lo que debería hacer esta Asamblea Nacional, y creo que la hemos pensado los 137 asambleístas. Creo que no ha habido asambleísta en este pleno que no se haya preguntado cuál es el aporte efectivo que estamos haciendo al país. Creo que no hay asambleísta en este pleno que no se haya preguntado si cabe que sigamos haciendo legislatura y fiscalización en este pleno. Creo que todos hemos pasado algún momento en estos cerca de 10 meses por una suerte de crisis existencial, sabiendo cuánto nos aporta la Asamblea a nosotros, pero lo más importante es cuánto le estamos aportando como legisladores al país. Así que, César, gracias por dejar también ese mensaje para que sea reflexionado. Un saludo, decía, si no me pudiste escuchar, que tenemos diferencias ideológicas serias y profundas, pero nunca has denigrado la honra de los asambleístas con quienes se debate. Dije alguna vez en este pleno que un grave problema que tiene la legislatura en el país, y que lastimosamente no es un problema solo en el Ecuador, cuando uno ve lo que pasa en Chile, en Colombia, en el propio Estados Unidos con la toma del Capitolio, la grave situación que enfrentan nuestras sociedades es una polarización política que nos está llevando hasta el tema del odio. Aquí hay adversarios políticos que tienen que debatir, pero no enemigos políticos a los que hay que eliminar o aniquilar. Y mientras no entendamos eso, seguiremos hundiéndonos en una ciudadanía que no confía ni en esta ni en ninguna otra institución del Estado. Porque bueno, fuera, presidente, que en este momento las encuestas, por ejemplo, dijeran que hay alguna entidad del Estado que sí tiene credibilidad y confianza. Y no hay ninguna. Ninguna en este momento. Y el presidente de la República, inaugurando un periodo, también acumula grandes porcentajes de desgaste de su credibilidad y su imagen. Esto decía, presidente, espero que no sea penalizado de mi tiempo, porque es evidentemente una reacción a la renuncia que ha presentado César Rón y, insisto, lo despedimos también como bancada. A materia, presidente. Quiero señalar algunos elementos de concepto respecto a esta ley. Y es que volvemos a una ley trole, porque una ley que reforma 18 cuerpos legales nos lleva obligatoriamente a la pregunta, ¿hay unidad de materia? Y claro que dudamos que haya unidad de materia cuando son 18 marcos legales los que se están reformando. Podemos decir que sí, porque retóricamente decimos que un cambio en, por ejemplo, el ámbito del comercio electrónico va a mejorar las inversiones y el trabajo. Pero la gran pregunta, presidente, si es que eso se está haciendo, y creo que no. Segundo problema que se repite, sobre todo desde el gobierno de Moreno. Una ley urgente que al menos a este gobierno le ha tomado 10 meses para discutir y plantear 257 artículos, y a nosotros nos toca un mes para analizar esos 257 artículos. Si a esto, presidente, usted le suma la diferencia de capacidades, me refiero incluso al volumen de gente que tiene el gobierno para presentar y proponer una ley, respecto a lo que tenemos aquí en la Asamblea Nacional, se convierte en una competencia absolutamente desequilibrada entre lo que puede proponer el gobierno y la capacidad de reflexión que tiene esta Asamblea. No es justo que el gobierno se tome 10 meses para una reforma de este tipo o reformas de este tipo y nosotros un mes para analizarla. Y lo más importante que me lleva a una reflexión respecto
a los discursos que se hacen en este pleno, presidente, que al menos en los 5 años que soy legislador los he oído en repetidas ocasiones. Nos hemos acostumbrado, y el sector privado se ha acostumbrado, a pedirle incentivos al sector público so pretexto de que con eso van a mejorar las inversiones y van a generar empleo. Y hemos revisado al menos unos 8, 9 marcos legales en los últimos 5 años donde este es el discurso. Señor Estado, deme tales incentivos que me comprometo a generar tales inversiones. ¿Y dónde está, presidente, una evaluación seria de que los incentivos que haya planteado esta legislatura hayan sido utilizados o bien utilizados por los sectores privados? No lo hay. De hecho, ahí ya tiene un trabajo esta Asamblea Nacional, que acaba de crear 2 entidades de análisis presupuestario y de evaluación de leyes, donde esto es lo que deberíamos hacer. El gobierno debería venir acá y decirnos: tenemos estos marcos legales, estos incentivos se han utilizado, estos no, y por lo tanto esta es la reforma que voy a proponer. Pero no nos presentan, insisto, una retórica, no una reforma con esa supuesta atracción de inversiones a cambio de que les demos un beneficio. ¿Cuándo hemos discutido por aquí, por ejemplo, aquí, nuevos subsidios para los sectores que cada vez están más empobrecidos? No. Lo decían también en alguna ocasión en este pleno, hay de paso un doble discurso, que cuando el Estado pone plata para los pobres, le llaman subsidios y los odian, y cuando el Estado pone plata para los ricos, le llaman incentivos y aman los incentivos. Pero no, aquí hemos venido discutiendo fundamentalmente incentivos. Y quiero decir que los artículos que están previstos para atraer inversiones, desde mi punto de vista, son dudosos, pero los artículos que nuevamente implican conflicto de interés son absolutamente nítidos, y me quiero referir a ellos porque nadie los ha topado. Las reformas al Código Monetario Financiero, que de hecho tengo una reflexión fundamental. El gobierno argumenta no querer generar inseguridad jurídica, pero el mismo gobierno está reformando ya 3 veces el Código Monetario Financiero. ¿No es eso también parte de una suerte de inseguridad jurídica? ¿Y qué reformas están planteadas en esto? Que yo les voy a llamar, al menos hay unos 6 o 7 artículos necios. Porque esta Asamblea Nacional hace poco tiempo aprobó en primer debate, en segundo debate, y le negó al presidente de la República en un veto que quiso cambiar lo que habíamos reflexionado y legislado aquí respecto a los cobros indebidos. ¿Recuerdan que hace poco tuvimos una ley sobre cobros indebidos, además felicitada por la ciudadanía? ¿Recuerdan que tuvimos un veto que nos negamos a que fuera viabilizado? En este momento el presidente nos vuelve a mandar lo mismo y quita, por ejemplo, o pretende quitar, como funciones de la superintendencia, el evitar o prevenir o desincentivar prácticas fraudulentas. Quiere eliminar de la superintendencia la capacidad de exigir que se adopten medidas correctivas para que no haya prácticas fraudulentas. Quiere eliminar la obligatoriedad de que se le remita a la Asamblea Nacional un análisis o un informe del ejercicio del año económico anterior de los bancos. Y me pregunto, ¿cómo van a traer inversiones con esto? Es decir, que si yo quito el informe que nos tiene que mandar la superintendencia, ¿van a llover las inversiones? No. Aquí hay puro conflicto de interés. Se sube de 6 a 25% el monto que un accionista banquero puede ser accionista en otras empresas y en otras actividades ajenas a la actividad financiera. ¿No es esto abrir las puertas para los negocios vinculados? Se deja sin techo lo que se considera accionista con influencia en una entidad financiera. Cubren de velo la información de los accionistas del sistema bancario porque le limitan la información que puede pedir el órgano de control. Se permite a los bancos y se les estimula a emitir obligaciones de corto plazo para que fomenten especulación y no inversiones de largo plazo que son, digamos, las generadoras verdaderamente de empleo. Fíjese en esto, la barbaridad que cometieron cuando reformaron la Junta de Regulación Monetaria Financiera para que pase por aquí. Son de 3 miembros. ¿Sabe cuál es la mayoría que pueden hacer hoy día? Pueden sesionar con la sola presencia de 2. Y si hay empate, hay voto dirimente del presidente. Esto, dicho en otra forma, le están diciendo que la Junta de Regulación puede tomar decisiones con un voto. ¿No hay conflicto de interés ahí respecto a lo que se está legislando al sector financiero? Se vuelve a limitar la capacidad de la Superintendencia de Bancos para exigir aumentos de capital a las entidades cuando pueden tener algún problema y el ente de control necesita hacerlo, lo que sucedió en los años 90 y que ya conocemos. Sobre los incentivos tributarios, insisto, asambleístas, hagamos un análisis serio. Contabilicemos, y el gobierno, si hay algo bueno que hizo en la ley nefasta que aquí se aprobó, o que más bien dicho él publicó, es que eliminaba estas fisuras fiscales. Eliminó algunas fisuras fiscales y hoy las vuelve a crear. Exoneración de impuesto a la renta para energías renovables no convencionales y el gas natural.
tarifa cero para importación de materias primas, material de empaque y bienes de capital. En algún momento, y pongan atención a esto, porque deberá el gobierno después de analizarlo, esto ya se hizo. ¿Y saben cuál fue el efecto? Que los importadores en ese sentido tuvieron mejoras en su rentabilidad y nunca transfirieron eso en una disminución de costos. Lo que va a pasar entonces seguramente con esto es que vamos a abaratar la importación de esas materias primas, pero el producto final no va a bajarse de precio respecto al consumidor. Si quieren hacerlo, aten todo. Reducción de 10 puntos porcentuales a la tarifa de impuesto a la renta en zonas francas. ¿Por qué no se evalúan las que están funcionando en este momento? Si discusión sobre este tiempo, presidente, ha habido largo en el Estado ecuatoriano, evaluemos seriamente. No es ni siquiera un tema de que estamos oponiéndonos ciegamente. Evaluemos. Incentivos que funcionan se mantienen o se fortalecen. Incentivos que no funcionan desaparecen. Tarifa cero para IVA, para bienes de capital, nuevamente en zonas francas. Sé, presidente, que estoy con el tiempo, pero le pido por favor que no tome en consideración, si usted así lo autoriza, los 2 minutos que tomé para referirme a la renuncia del asambleísta Ron. Se elimina el límite de 30% de participación en empresas y que éstas sean notificados a la Superintendencia de Control de Mercado. Dicho en otras palabras, si las empresas grandes se vuelven aún más grandes, ya no lo tienen que notificar. Se promueven entonces prácticas de monopolio. Y finalmente, presidente, los 2 elementos que yo creo que podrían pensarse, porque quiero cerrar con un criterio respecto a esto. Y cuando digo con un criterio, quiero saludar la posición del ponente en esto, porque el presidente de la mesa sí está teniendo apertura para este diálogo, pero me parece que esa predisposición no alcanza los errores que tiene la ley. ¿Las alianzas públicas privadas son viables? Sí son viables, claro que son viables, pero el concepto debería estar claro. Desde nuestro punto de vista, al menos mi punto de vista personal, hay bienes superiores que garantizan derechos y no pueden ser susceptibles de alianzas público-privadas. Me refiero a salud, educación, seguridad y justicia. Gracias, presidente. Hay bienes estratégicos que evidentemente sí puede haber, pero definamos las condiciones. 51% de participación del Estado, en algunos casos 49% del privado, pero esto no está. Y el asambleísta Vinuesa decía una gran verdad. Con el artículo 7 se mató toda la ley, pues, porque hay una capacidad del presidente de generar excepciones, ¿para qué los otros artículos? Y hay bienes de mercado donde evidentemente ahí el Estado no tiene que hacer nada en la provisión, pero sí en la regulación y el control. Pero no pueden suponer las alianzas público-privadas privatizaciones veladas, y en algunos casos sí puede pasar eso. En este momento, presidente, no es una posición tozuda nuestra, parte de una auditoría que se hizo. El Estado ecuatoriano recibe más inversión de países con los que no tiene firmado un TBI, y con los que sí tiene tratados bilaterales de inversión, es mucho más las demandas que tenemos ante el CIADI que las inversiones que han dejado en este país. ¿Se necesita arbitraje? Claro que se necesita arbitraje, pero nacional y regional. No me vuelvan a decir que el CIADI, que suele poner, ¿no es cierto?, árbitros que han sido parte de las petroleras que demandan, van a juzgar justamente. Y finalmente, presidente, las zonas francas o sedes. Coincido nuevamente con el asambleísta Vinuesa. Mientras no esté claro un criterio de equidad territorial, las zonas francas pueden ser sembrar de territorios, de paraísos fiscales, ¿no es cierto?, en el país, si no hay un criterio de que la zona franca tiene que estarse vinculado con qué. Por eso yo no creo en el concepto de la zona franca, sí con el zona económica de desarrollo especial. Porque si yo determino que, por ejemplo, qué sé yo, un enclave turístico vinculado con el tren puede estar en la provincia de Chimborazo, le doy todo, así no tenga la infraestructura necesaria. Creo que ahí el asambleísta Vinuesa tenía razón, pero no es que ahora van a aparecer las zonas francas literalmente vinculadas con los aeropuertos, ¿no es cierto?, con un hotel, para que sean además bajo una empresa uniempresa. Es decir, hay una locura. Cierro entonces, presidente, para no extenderme más. ¿Se requiere más inversión y empleo en el país? Por supuesto que sí. ¿Es vía una ley? Lo dudo, presidente. El presidente de la República tiene una amplia capacidad de dictaminar política pública y política regulatoria para decirnos que sí es viable lo que puede hacer, y no necesariamente bajo una ley que tiene estos problemas. Insisto, si el presidente de la República vuelve a reformar 4 veces el Código Monetario Financiero, ¿él mismo no está generando inseguridad jurídica? ¿O está generando inseguridad jurídica o está atendiendo las agendas represadas de esos sectores? Finalmente decía, ¿por qué no se piensa en una ley de 20 artículos, no de 257? Artículos que directamente estén vinculadas con generación de inversión, y esa inversión vinculada además con lo que se llama requisito de desempleo y una meta de generación de empleo. Y así lo podemos hacer. Por lo tanto, le planteo al ponente, elimine, señor ponente, si así usted lo quiere y tiene apoyo en la mesa, todas las reformas vinculadas con Código Monetario Financiero, todas las reformas vinculadas con Código de Comercio,
todas las reformas vinculadas con ley de reforma de equidad tributaria, todas las reformas con ley de régimen tributario, todas aquellas vinculadas con código de planificación y finanzas públicas y todas las vinculadas con regulación y poder de mercado. Tal vez le quedan 17, 20 artículos y habrá que ver si esos efectivamente generan empleo. Gracias, presidente.